Muy buenas a todos. Vamos a iniciar otro directo más. Este será algo corto. Muchas gracias por seguirnos. Rafo3D y Bolete111 hicieron fuera directo. Muchas gracias por seguirnos. Vamos a seguir aquí con la armadura de Rogandor. Entonces, vale unos detallitos más. Y. Perdón. Y ya miraremos el feedback pendiente. ¿Listo? Bueno, vamos allá. Quien desee pasarse el Discord, ahí está. Vamos a. Ahí pueden pasarse. Escriben exclamación Discord y entran ahí, ¿vale? Listo. Vamos a seguir. Tengo activado porque no me deja. Ah, ya sé. Un rato que está procesando aquí para el proceso de CIMA, para el proceso en curren. Listo. Sí, vamos a bajarle un 20%, a ver qué tal.
Vale, yo empujo hacia atrás. Conserva bien. Yes. Vamos a dejarlo en 15. Ahora en 20. Por ahí. Sí. Ahí sería. Listo. Lo guardamos. Vamos a seguir con estos objetos. Vale. Ok. Okay.
Buenas, RLP. Buenas noches, ¿cómo vamos? Bueno, aquí es madrugadas. ¿Qué tal va? ¿Qué proyectos anda? Nada, salió mal a una impresión y ahora a limpiar para imprimir las partes que no salieron. Ah, vale. Siempre salen problemas de última hora. Eso de imprimir es delicado. ¿Qué tal las recomendaciones de ayer de Suarce? Aquí en este proceso aburrido. Bastante interesante, sí, hay muchas cosas que no sabía. Sí, hay cositas muy buenas, buenos tips. Claro, como ya lleva más tiempo imprimiendo, ya conocí varias impresoras, ya se sabe desenvolver de los errores que se van aprendiendo. Bueno. Voy aquí. Ahora seguirían estas piezas hasta arriba. Vale. Wow. Ya tengo tela por cortar. Qué aburrido este proceso. Esto lo hace mejor como la retopología, en parte. Un proceso nada grato. Aunque en estos momentos imprimiendo que un chibi parecido a un Android, por ahora nada con tanto detalle. Sí, a ver. Ya sabes, cualquier cosa pues subes ahí al Discord. Está aquí en... En esta impresión, si quieres ir subiendo cositas así que se ha impreso, sí, una miniatura, si estás imprimiendo alguna figura, pues vas subiendo ahí el proceso, o algún escenario, o si necesitas alguna ayuda, pues ahí pide, puedes pedir ayuda aquí, y pues las personas que conozcan, pues te tirarán ahí una colaboración. Y si tienes modelos así que estás haciendo algo así, pues puede ir subiendo los widths. Como lo está haciendo Lucas Pérez, que está sacando excelentes figuras de Dragon Ball para su Patreon. Cersei también. Cersei. Y así, si haces pro, with escenarios, trabajos terminados. Aquí podemos ver los trabajos que ha hecho Chigueru. El logo. Bueno, ahí hay para compartir aquí tu portfolio. Me sale esto más raro. A ver aquí qué hay. Orlando hizo un Dumbo. Ya voy a quitar esto de aquí. Y ahorita revisar este de Les. Goku.
Hoy he estado algo cansado, un día muy tuvo que trabajar fuera y bueno, ya estaba aquí, iba a cerrar. Y dije, bueno, ahorita cierro. ¿Será que lleva bien, bien, bien la figura aquí de Hugo? Ah, gracias, pensé que en sustancia. No. No, yo todavía no ando en sustancia. Estoy aprendiendo, apenas. Como para darle un. Para presentar bien al final los proyectos. Si no, pues me los llevo como estoy haciendo en Blender. Me los llevaré a Blender y le haré los acabados allá en Blender. La impresión más complicada que tengo que hacer es una que hizo el repuchido. Vale. Repuchito, repuchito. Me suena. Creo que es de España. ¿O no? No me acuerdo de dónde es. Repuchito. O es de Colombia y está aquí en España, no sé. ¿Qué? ¿La de algún STL? ¿Algún Patreon? ¿Algo así? No sé. Repuchito, me suena ese. Vamos a echarle un ojito mientras está cargando ahí el decimado. Me suena repuchito. Sí, de España. Te lo envié en Discord. Ah, vale. Ah, ok. Estamos viendo aquí. Este. Este es de la novela de Patrice Rothfuss. Ah, bien, bien. Ah, sí, ya me suena repuchido. Sí, de aquí de España. Lo confundí con otro. Con otro artista. Qué bien. Tiene muy buen detalle. El efecto del aire que es. Si ¿Sí se puede imprimir, no? O es solo visual para el render. Dice: es una de mis sagas de fantasía favorita. Llevo esperando el tercer libro 10 años. Detesta el autor por eso. Ah, listo. Sí, yo no leo tanto así de novelas, pero. Pero qué bien. No sabía, por eso no me sonaba este personaje. Entre esos otros trabajos que tiene, uf. Me gusta mucho este Zoro. Está bien, está bien. Buena dedicación a la anatomía. Buenos trabajos, repuchido. Vale. Sí, cualquier cosa y puedes ir subiendo y dándose a conocer también aquí, ya que aquí hay bastantes de que manejan miniaturas, STL, cositas así. Entonces ahí se puede dar a conocer, ¿vale? Bueno, ya hay bastante gente. Qué bien. Que me invento para ponerlos a participar. Yo en leer el libro me he gastado los ojos. XD. El año pasado pude hacer mis récords entre libros y los volúmenes de Light Novels. Logré leer 63 libros. ¡Wow!
Wow, eso es bastante. ¿Pero qué son libros cortos o libro completo? Bueno, cierro aquí porque esto me consume bastante. Bueno, vamos a hacer esto por acá. Y seguimos. Bueno, que estaba decimando, creo. Vamos a darle un 25%, a ver qué tal. Aunque para esta pieza creo que es mucho 25, pero bueno. No se ha perdido tanto detalle. Dejémoslo por ahí en que en 10. Creo que es en 10. Dice Light novels son libros cortos, promedian 300 páginas, y de ahí los libros normales, sí, la mayor parte promediaban las 1500 páginas. Ah, no, entonces sí. Wow, entonces sí tiene tiempito. Wow, fuerte ahí con esos libros. A dejar esto de 15. Ahí estaría bien. Voy a aplicar este material. Esto es mero visual, ¿no? Guardamos. Lo malo es que ahora tengo que usar lentes todo el tiempo y no solo cuando trabajo hoy. ¿Y eso? ¿Qué edad tienes? ¿Será que has desgastado mucho? ¿Sobrecargado los ojos? Digamos, trasnochar demasiado, eso agota bastante. Creo que ahí ya guardo. Tiraré ahí un render. Sí, aquí es la 1:40 de la mañana. Mañana tengo que madrugar otra vez. Pues creo que no voy a durar mucho hoy. Ayer fue largo el directo con Suárez, pero bueno, no puedo así todos los días. Estás en el curso de figuras, Eric.
Sí, tengo el curso pagado, pero por el trabajo solo hice el inicio. Este año tengo más oportunidad de hacerlo ya. Y empecé a trabajar en modelar para juego en una empresa. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, ánimo ahí. Que lo que se enseña ahí puede ser, excepto antes de llevarse a imprimir, pues. Puedes hacer el personaje en pose, ¿en qué? En pose en T. O en pose en, bueno, creo que prefieren en T. Ah, ya. También estabas haciendo a Zoro con una técnica de Asura, y no más, si no estoy mal. Yo creo que había visto. Entonces, ánimo ahí. Dices, ¿quieres ver el primer modelo que hice aún? Que use Blender y Cirrus. Sí, pásalo. No hay problema. Recuerda, ahí lo puedes subir, sea en el canal de coleccionables de Odin o en el este, para que me vayan conociendo también. Que a la gente le gusta eso, ir viendo los procesos de los artistas. Vamos a exportar esto, lo estoy guardando para hacer una presentación. Así un video promocional. Vamos por el 9. Ahí que le di. Uf, me asusté. Dice que lo he embarrado. 9. Y 25. Listo. Aló. Lo malo es que no puedo abrir el Instagram por la web. Solo lo puedo por el móvil. Sí, no. No creo que me dejen. Y como no me he logueado, porque la otra vez por estar aquí logueado me bloqueó el este. Wow. ¿Dónde le quita el volumen a este? Ah, bien, bien. Vale, es el. Me gustó la presentación. Bueno, el que no lo puedo bajar aquí el volumen, casi me deja solo. Está muy bien la presentación, me gustó. Ese fue mi primer modelo. Ahí tanteando, lo hice en mi cuenta. Está la foto del modelo. Ah, qué bien. A ver. Vamos a ver. Ah, sí. He visto este. Ah, vale. Okay.
Usted me abrió varias veces porque leí varias veces. Ah, bien, bien. Pero sí, me gustó la presentación. Estuvo muy buena. Bueno. No, sí. Sí, presentaciones así como esas atraen bastante. Sea en Instagram y en TikTok y Facebook, pues sí te vas dando a conocer más y más. Oh, es que ya me siento quemado. Vamos a ver el proyecto de LEDs. Vale, vale, tiene un buen Goku bien. Hay algo en un brazo que no me convence. No sé si. No sé, hay algo en el brazo, creo que es esta parte. No me convence esta parte, como que le faltará. Y yo diría que engrosarle más, como que la mano. Pero en sí va muy bien. ¿Soy yo o la musculatura difiere el cuerpo de los brazos? Sí, es que apenas está haciéndole la pose. Entonces le está corrigiendo apenas. Está buscando primero la pose. La otra vez había presentado y se veía muy plano la espalda. Entonces ahí lo ha ido corrigiendo. Va poco a poco, pero sí. Voy a ir a buscar. Pero a ver, abro aquí Photoshop. Y de paso, a ver, ahí me bloquea un poco. Vamos a ver. Feedback. Ok. Será de del cuello. Vamos quitando esto, esto, y aquí. Y no sé si tengo lo de este chico. Sí. Y aquí ya quito lo de este otro. Y acá. Es Reds. Ah, Let's con L. Vamos a borrar aquí. Ya leo. Tomarle aquí esto prestado. No, nada. Nos queda llamar a este. Este color que había es un Goku.
Dragon por Z por Let's. Listo. Vamos a aplicar esto. Listo. Para no darle más vueltas aquí a Alex con su trabajo. Listo. Bueno, aquí ahorita tenemos todas estas líneas, las vamos a sacar de plano. ¿Qué le pasa? Bueno, ahora sí, miramos. Ah, sí. A ver qué tengo por aquí. ¿Alguna referencia que me pueda servir? Ahí creo que me toca preguntarle que me pase la referencia. Porfa, les si puedes pasar la referencia principal para ir a sala fija. Ahí mandé foto a impresiones para que veas cómo la regué. Vale, ya voy. Entonces, cositas que le veo, es que si no veo la referencia, pues me cuesta con la referencia principal como para saber qué es lo que él está adaptando, para que depende a qué Goku será. Por el momento veo al algo faltante a los brazos y las manos. Dejo unas referencias de una pose similar. A ver si te sirve. Si hasta no tener, pues no podré darle así un buen. Que ya me ha pasado, le doy un asesoramiento acorde a lo que creo, pero no, ellos tienen otra referencia y bueno, espero perder ahí esa parte. De aquí vamos a darle este para que tenga esta referencia.
que tengo abierto dos veces. ¿Qué otra parte haciendo? Yo ya he visto que estaría bien. Sí, este Vegeta está bien estructurado. Bueno, aquí es porque es un Vegeta, pero lo que me gusta es esta forma aquí de los músculos, que es una mezcla entre estilizado y semi-realista. Entonces se le hace ese efecto extra. Es que depende de la fase donde está, el Goku pues le han exagerado bastante los músculos. Vamos a ver. Ah, se me fue. Espera un momentico, creo que voy a estornudar. Qué feo. Ahí donde la había visto. Ya la pasé. Bueno, este ya es más tirando a realista, pero conservando los volúmenes del. Pero este creo que ya es demasiado. Pero no sé si le pueda ir bien. Es que esta etapa Goku tiene como una musculatura más robusta. Otra vez había visto uno más acertado en cuanto a pose. Esta, pero bueno, es que está más hacia adelante. Será seguir buscando. La gripe te tiene mal. No, ahí salí como demasiado frío por esta zona, pues me ha cogido un poco. Esa de Leandro Martínez podría ir bien también en cuanto a la musculatura. Vamos a dejársela ahí.
Vamos a dejarle ahí con la referencia para que si la llega a buscar, pues que la sea más exacta. Así que sí, guardar. Aquí primero quiero ver las referencias y que vea si estas imágenes le pueden dar más ideas en cuanto a la espalda y eso. Aquí luego, pues, para no perderle ahí el free buy. Pronto se parece los brazos. Bueno, es que ahí difiere un poco. No, esto no. Yo creo que le dejaré esas referencias por ahora, ya me irá y que lo vea con calma. Está elegante. Esto también me podría venir bien para el poder. Pero ya iría más adelante. Estoy viendo es cómo lo va a resolver para guiarlo. Sí, creo que por eso sería. Y mañana lo miramos. Lo miramos en directo. Es que escribe aquí. ¿Cómo es que es aquí? T W I. Hola, buenas noches, Watson. Esta cosa me bloqueó. Nah, qué guerra quiere. No, esta sí es. ¿Qué guerra quieres que me bloquee? Ah, qué pereza este humano. Ah, qué piedra. Di una corrección y el pinche boste me bloqueó. Es que no arreglan esas vainas.
Da coraje. Precisa la imagen es que le había buscado y ahora la voy a perder por esto. Y lo que le escribí. Ay, no, 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 no. Mira el directo por otra vez, como que escribe search, ya que el bot si clide. Vamos a ver si es así, ¿no? Se queda así. No. Bueno, tocó así solo. Voy a copiar esto y lo digo ahí, porque es verdad. Será así. Vamos a verlo. Ya, desconectar. Vale, vale. Los soportes, cuando lo soporten, no te soporten. Y se perdió algo así. Ah, Salser te ayuda. Hay piezas que te generan ventosas y se arranquen. También por contacto muy fino y tiempo de exposición bajos. Pero bueno, nunca está libre de fallos en este mundillo. Ánimo, Hefesto. Ya, gracias, suerte. Sí, ahí cositas así me pasó también la otra vez, algo similar. Cuando yo vi que no, como que no estaba imprimiendo más de lo necesario, dije, no, aquí algo pasó. La paré. Y sí, me había quedado algo así como esto, una segunda. Pero bueno.
Cositas que pasan poco a poco. Calibrarla a ver que... Lo peor que las piezas pequeñas y salieron. Vale. Ahí sería, no sé, calibrarla, ver a ver qué está dándole. Y lo que dice su alce, los soportes, no sé. Algo le está dando ahí el fallo. Y el tiempo de exposición. Bueno, voy a cerrar aquí. Ahí ya voy dejando por hoy. Ay, me siento algo como semi resfriado, no es resfriado del todo, pero bueno. Entonces, muchas gracias por pasarse, por ahí acompañarnos un ratico más. Y será ya mañana más. Vale. Muchas gracias por estar por acá. Creo que más Estela poseo el número de soportes que usé. No sé si ninguna se creó. Que es la pose en otros. El número de soporte creo que no. O tendría que ser las puntas más gruesas. Por ahí probar con las punticas más gruesas. Ah, bueno, ya se te respondió. No es por calibración. Es lo más habitual, es por eso que comenté en el... Sí, sí. A eso hace es un cry. ¿Qué pasó ahora? Aquí otra cosa bloqueó. Dice... Permitir. Dice también las puntas más gordas, el cono parece muy fino. Vale. Entonces sería eso, sí. Si pasas ahí el... No sé si su alce te puede tirar una manita. A ver cómo el... En el programa, cómo van las... Las puntas y eso. Vale, chicos, muchísimas gracias por pasarse y ya mañana espero estar más presto. Y a continuar. Ya mañana seguiré ya con las otras zonas de la pierna. Ya mañana será la parte siguiente hasta la cintura. Será de aquí, de la rodilla para arriba. Toda esta zona de por acá. Y esto. Los emblemas y todo eso. Dice, pues nada, mejórate del resfriado. Muchas gracias, suerte. Y muchas gracias, Erilipe. Ya nos vemos mañana, con más calma. Sí, tomaré algo caliente mañana y ya se me pasará. Fríos que cogí por andar en la calle. Ya era tardecito y bueno. Bueno, muchas gracias por pasarse y... Nos estaremos viendo, ¿vale? Bye bye.